Bueno, vamos a cambiar de tema. Ya me acompaña Verónica Benaim para empezar a compartir todo el análisis que tiene que ver con la legislatura bonaerense. ¿Cómo estás, Vero? ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo te va? Bien, eh, claramente se acabaron las vacaciones, ¿no? Cada vez que empezamos ya a hablar de la legislatura es porque ya está, ya está. Estamos en febrero sí. y si bien la legislatura Mariana está en receso, porque uh -huh. desde diciembre a esta parte se toma un receso por estas vacaciones de verano y las sesiones extraordinarias están pautadas como siempre, como todos los años para el primero de marzo, hoy hubo algún tipo de ruido allí en la legislatura tras algunas declaraciones del diputado provincial, que era del Frente Renovador, Mariano San Pedro, hijo del... Tendente Aldo San Pedro, Kirchnerista de Bragado, bueno, y María nos sorprendió diciendo que no estaba conforme con el espacio de Sergio Massa, espacio al que él había venido desde el Kirchnerismo y que definitivamente se volvía al frente para la victoria. Un pase que llama la atención porque, bueno, un salto que se da en muy poco tiempo, ¿no? Nos pasamos del frente para la victoria al frente renovador, luego del frente renovador al frente para la victoria. Y este pase esconde otros pases posibles posibles que se pueden dar sí. tal vez en las próximas horas y antes de que comience el periodo ordinario de la legislatura bonaerense. ¿Por qué? Porque eh, Mariano San Pedro es, eh, responde básicamente a lo que es Darío Justo, el candidato a gobernador o uno de los candidatos a gobernadores por el Frente Renovador, que bueno también está un poco complicado, ¿no? Justo es otro de los que viene complicado, de que sí. ha hecho un salto al masismo y que tal vez se puede leer que no le está yendo sí. muy bien. Es bueno, uno de los desilusionados, pero porque él creía que al ser uno de los primeros que estaban desde el día uno con Sergio Massa, iba a tener más posibilidades que el resto, parece que Sergio Massa le abrió el juego a todos. Exactamente. Este juego que abre Sergio Massa también hace que Darío si empiece a ver algunas alternativas. Y si bien hoy Mariano San Pedro dijo que él había roto algún tipo de relación política con Justozi, también hay algunos que leen una posible salida adelantada de Justozi marcando que San Pedro es el que. Se pasa primero al Frente para la Victoria. ¿Por qué? Porque que hoy Darío Justosi, ex intendente de Almirante Brown, se pase, sería muy brusco, ¿no? Eh, decir yo me paso de nuevo al Frente para la Victoria. Entonces, de alguna manera, arma esta alternativa kirchnerista con un Mariano San Pedro y con unas negociaciones que viene haciendo Darío Justosi allí en Almirante Brown para, de alguna forma, volver a la intendencia que dejó porque, bueno, su pase a la, a la Cámara de Diputados Nacionales y esta posible candidatura en el Frente Renovador obligaron a Justosi que deje la intendencia. O de alguna forma Mariano San Pedro postularlo como el próximo candidato a Intendente de Almirante Brown allí eh, en ese distrito. Pero bueno, lo que va a pasar acá es hay que tener en cuenta a dos eh, legisladores más que pueden ser arrastrados por este pase de Mariano San Pedro. Uno tiene que ver con Mario Jacobbe también hoy en el Frente Renovador, muy cercano a Darío Justosi, si esto es, es, es así como se viene dando. Y una senadora, Patricia Segovia, que también hizo su salto del frente para la victoria. Al Frente Renovador el año pasado y que también podría ser otra de las posibles saltarinas uh -huh. en este tablero político que viene moviéndose. Pero bueno, lo cierto es que la legislatura todavía no ha comenzado las sesiones ordinarias y la verdad que ya, pleno febrero, se empiezan a notar algunos cambios. Sí, es que parece que este es el momento ideal, ¿no? Porque para ya empezar el primero de marzo con toda una legislatura bien demarcada. Y por eso mismo, porque se, hay algunos movimientos, hay que ver qué pasa con legisladores que pueden. Responder a Mauricio Macri con este nuevo acuerdo de eh, Lilita Carrillo con Mauricio Macri y también un posible acuerdo que puede llegar a darse entre Ernesto Sanz y Mauricio Macri. Hay que ver también qué pasa con esos legisladores. Y por otro lado, dos legisladores que también saltaron al Frente Renovador respondían al bloque de Unión Celeste y Blanco, Guillermo Britos y Mauricio de Alessandros. Hay que ver si este bloque, aunque ellos aseguran que no se rompe, puede romperse. Y por esta situación, por este desorden que hay por estas horas en la legislatura bonaerense, tal vez. El 25 de febrero se espera hacer una sesión extraordinaria allí en el Parlamento para acomodar un poco el juego, el tablero y eh, ordenar la legislatura para la extraordinaria que va a ser el 1 de marzo, donde, como todos los años, el gobernador Daniel Scioli va a, su, va a hacer su discurso. Bueno, muchas gracias, Vero. Dentro de poco vamos a tener que prometerle a la gente formaciones, así como el deporte. Vamos a tener que estar pintando las casacas, a ver de Frente Renovador, Frente para la Victoria, a ver a quién responde cada uno, a ver si nos ordenamos un poco. Boca River, sí. Massa Macri. Y Scioli. bueno, todos están en juego en este momento, así que sí, vamos a seguir con esta información. Bueno, muchas gracias, pero gracias. hasta aquí ha llegado entonces la información de la legislatura bonaerense.